El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Miriam Duarte, jefa del servicio de obstetricia del Hospital Central del IPS. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, súper bien. Acá ansiosa para conversar contigo de lo que hacemos en el servicio. Muchas gracias. Gracias a vos. Yo dije luego, todas las ustedes tienen cara de buena. Mirá lo que es nuestra invitada. Más buena que no sé qué, el rostro que tiene de... No, en serio, es un rostro tranquilo, es un rostro de una persona que hace lo que le gusta. Y así como dijiste, a nosotros nos gusta, nuestras pacientes, el 99% son felices. Y como nosotros decimos ahí, no es un turno más, es la cita para ellas, están esperando. Hoy, por ejemplo, se hace revelación de sexo, están tan pendientes de eso, ¿verdad? Y compartir eso con las familia es magnífico, claro, para nosotros. Claro. Tenemos a veces malas experiencias, sí, malos resultados, ¿verdad? Pero tratamos de ayudarle. Claro. No solo yo, somos 100 médicos y 200 enfermeras que todos estamos por nuestra paciente. Qué maravilla, qué lindo eso. Y justamente hablando ya del tema de IPS, ¿qué tipo de consultorio ustedes tienen ahí que forman parte de este servicio de obstetricia? Después de la pandemia tratamos de reubicarnos, ¿verdad? Tenemos un consultorio preconcepcional porque era una falencia. Muchas veces la paciente, habrá sido, estoy embarazada, sí, ¿verdad? Entonces perdimos todo ese proceso previo al embarazo. Primero luego con la planificación, decidir cuándo tener y después el preconcepcional, porque a veces tenemos enfermedades que no le van bien al embarazo o se complican con el embarazo, y detectar a tiempo y corregir eso a tiempo es fundamental. Y ahora desde el año pasado implementamos nuestro consultorio preconcepcional también para las pacientes que perdieron sus bebés, que tienen esas pérdidas recurrentes, todos para ellas. Y después nuestros controles prenatales. Y ahí tratamos de tener en todos los turnos, de lunes a viernes, mañana, tarde, siesta, habrá algunos días, noche. Tenemos médicos, tenemos unos códigos genéricos para que sea más fácil después reagendarle a las pacientes. Y también tenemos médicos con nombre y apellido, vamos a decir, que son ginecobstetras, claro, que atienden. Después de eso, ahí se diagnostica, ¿verdad? Si es un embarazo común, va siguiendo los controles normales, pero si es de alto riesgo, ya derivamos eso al consultorio de alto riesgo. Y ahí depende de la patología, si se queda internada o si ve sus controles bien de cerca, todo con un agendamiento interno para que la paciente vaya, haga sus estudios y no tenga ese problema de volver. Sí. Y después, cuando el parto, todo, tenemos nuestro consultorio también de seguimiento, porque a veces la embarazada tiene su bebé y todo es su bebé, todo es su bebé. Y se olvida. Se olvida. Y todo el mundo, nace el bebé y todo con el bebé, claro, con la mamá. Claro, y se tiene que cuidar y se tiene que hacer los controles, sí, también. Sí, porque algunas son de embarazados de riesgo. Uh-huh. Eso es nuestra gran característica en el hospital, el embarazo de alto riesgo. Somos un hospital de cuarto nivel, creo que el único del país, ¿verdad? Que tenemos todos los recursos para atender todo tipo de embarazadas. ¿Cómo es un de cuarto nivel? ¿Me puedes explicar eso? Y tenemos terapias, tenemos quirófanos bien equipados, ¿verdad? Uh-huh. Que otros hospitales no tienen. Tenemos todas las especialidades, urólogo, nefrólogo, eso es el cuarto nivel. Cuando tu hospital tiene todas las especialidades que necesite alguien, en este caso una embarazada. Qué fantástico. Bueno, me llamó la atención eso de preembarazo. ¿Cómo es el consultorio? ¿Quiénes van a ese consultorio? Y realmente hacemos un agendamiento telefónico, sí, ¿verdad? O alguien se va a un ginecólogo común, vamos a decir, y le dice, bueno, yo quiero embarazarme, pero perdí 3 bebés. No. O perdí, no sé por qué perdí. O mi bebé salió prematuro. O tengo la presión alta. O tengo diabetes, ¿verdad? Entonces, esas pacientes son derivadas a nuestro consultorio prenatal. Y también estamos haciendo lo que es la que no se puede embarazar, ¿verdad? Por ovario poliquístico. Por alguna razón no consigue el embarazo dentro
dentro de lo esperado, ¿verdad? Porque hay que esperar un año para decir que es una infertilidad, ¿verdad? Pero esa también la hacemos los estudios básicos que se llaman de baja complejidad, uh-huh, para conseguir un embarazo planeado. Claro. Eso es lo principal, planear el embarazo. Eso quiero hablar, doctora, además de hablar de todo lo que vamos a encontrar en IPS, pero qué importante y qué diferencia hay entre un embarazo que fue, quedé embarazada, y un embarazo de deseado, buscado. Claro, hay muchísimo. Por ejemplo, una persona que no sabe que está embarazada, qué sé yo, se fue a farrear, no duerme bien, toma alcohol o qué sé yo, fuma, no se cuida. No hace. En cambio, alguien que está planificando ya hace unas relaciones consentidas, bien cronograma según su ciclo y consigue un embarazo ya dentro de algo esperado. ¿Verdad? Y ahí se hace, en el preconcepcional es muy importante hacer estudio de tiroides, de anemia, de la presión, del peso, todo eso para poner a punto. Porque no es poca cosa tener 9 meses un bebé, demanda mucho, la mujer entrega mucho en el embarazo, mucho, ¿verdad? Es como que absorbe todo el bebé, el hierro, el calcio, todo, la fuerza, todo. Claro. Y la idea es que el bebé nazca bien sanito y que la mamá quede bien, que esté fuerte y sana también para cuidar a ese bebé y para tener otro si quisiera, ¿verdad? Así mismo, así. Bueno, ¿y cómo está el tema del agendamiento, por ejemplo, de las personas? Se confirma el embarazo. Desde ese momento se hace la prueba, quedó embarazada. Ahí ya tiene, ¿cuáles son los controles que tiene que hacerse y cada cuánto? Y ya tiene que pedir un turno para que la atiendan. Y lo ideal es comenzar temprano, ¿verdad? Uno, por ejemplo, tiene un retraso, ¿verdad? Depende de su ciclo, más o menos a la semana. Uno dice, bueno, ya tengo un retraso. Se hace la prueba de orina en la casa, o se hace prueba de sangre. Bueno, y ahí hace el primer control prenatal ya, la primera consulta para confirmar el embarazo por sangre, si es que no tenemos. Y pedir todos esos estudios del hierro, de anemia, glicemia, todo para ver cómo estamos, cómo estamos llegando a ese embarazo para ajustar ya las medicaciones. Y después la ecografía a las 8 semanas. No hay que apurarse mucho. Uno el primer retraso ya quiere una ecografía y no encontramos nada y nos asustamos y nos preocupamos. A las 8 semanas y lo ideal ya está el feto formado, ya hay el corazón que late y ya sabemos si es un embarazo viable o no. ¿Cuál es la frecuencia recomendada de estos controles prenatales, doctora? Si vos no sos una embarazada sin riesgo, los controles tienen que ser periódicos, continuos, ¿verdad? Pero con 4 consultas es suficiente, ¿verdad? Antes de las 12 semanas, entre las 22 y 24, 32 y cerca del parto. Pero según los hallazgos, vamos a ir pidiendo los estudios prenatales, va a acercarse o alejarse los controles, ¿verdad? Pero según la OMS, 4 controles en cada semana, cada trimestre, son suficientes para un embarazo sin riesgo. Ya. Ahora, un embarazo de alto riesgo ya dependerá de lo que tengamos. Y por ejemplo, la embarazada va y se hace su control. La siguiente vez que tiene que hacerse el control, ¿es con el mismo profesional o es con el profesional que le toca en ese momento? Eso creamos ahora con los códigos genéricos, que es control prenatal. Entonces conseguimos que sea con la misma persona, ¿verdad? Y tenemos nuestro autoagendamiento. Pero a veces tenemos también médicos así como Miriam Duarte, ¿verdad? Y eso sí es por call center y es un poquito más difícil. Sí. Ese fue una de las trabas que vimos, ¿verdad? Pero ahora con el código genérico que tenemos, control prenatal, entonces es más fácil para la embarazada seguir. Y es más, nosotros le damos la cita, más o menos calculamos que cuánto le va a llevar tener sus estudios y le dan la cita. Claro, claro. O sea, uno sale del control y ya se agenda para el siguiente control con el mismo profesional. Así mismo, Es mejor, ¿verdad? Porque ya... No son en todos los casos, pero estamos llegando a eso. Genial. Lo que pasa, tenemos mucho también que entran ginecológicas, ¿verdad? Que no están embarazadas, sacan turno, después no vienen, ¿no? Algo así. Eso es lo que no le resta a la embarazada a veces, el lugar. Pero tratamos de que a una embarazada no se quede sin turno. Claro, claro. ¿Y cuáles son los estudios y lo que tiene que hacerse una embarazada? Bueno, primero el de sangre, ¿verdad? Sí. Los sangre completito, es también el PAP y colposcopía, depende de dónde, con el Papa Nicolau ya es suficiente, ¿verdad? Y la ecografía. Y también otra de las cosas que quiero saber, doctora, es
¿cómo es el protocolo ahora con el tema COVID, pandemia, todo, para los controles y para el parto? ¿Puede entrar el papá con la mamá? No, no, ahora eso nos frenó mucho. Nuestra idea máxima era, o sea, nuestro servicio hace 4 años se remodeló completamente, sí, para tener salas de nacer. Vinieron las camas de nacer, pero con la pandemia eso no pudo ser. Pero ese es el gran camas plan. ¿Camas de nacer? Camas de nacer. Son las camas que vos tenés tu dilatación y cuando llega al parto se transforma en una cama de parto y tenés en la misma cama. ¡Ay, qué fantástico! Uh-huh. Sin necesidad de trasladarle y de moverle. Lo ideal sería que cada paciente tenga una sala sola, sí, ¿verdad? Y entre el familiar que ella elige, uh-huh, ¿verdad? O sea, su marido, su mamá, ¿verdad? Sí. Y que ese familiar también sea instruido en la forma de cómo manejarse. Pero nuestro servicio, nuestra realidad es que son muchas pacientes, son, uh-huh, 30 nacimientos al día y en simultáneo a veces. ¿Y qué pasa? Entra mi marido y la otra se siente como observada, entonces ese es nuestro... Porque hay otras pacientes, claro, sí, claro, claro, claro. ¿Y qué cantidad de obstetras y de personas, de profesionales están? Y en una guardia, sí, 4 son los jefes de guardia, ¿verdad? Que son los más preparados. Y después de eso tenemos como 8 residentes y después las enfermeras, hay también obstetras entre ellas. Y son como 15 personas por ahí, yendo, uh-huh, y viniendo ahí. Pero qué importante es esto que estamos hablando, de manera de que todos entendamos la importancia de que la embarazada esté bien cuidada, bien controlada y que la familia le acompañe, el marido, la pareja, si tiene otros hijos, la mamá, la hermana, no dejarle sola a la embarazada. Ni a la puérpera tampoco, ¿verdad? Ni a la que tuvo, claro, su bebé, porque ellas también entran, hay mucha depresión, sí, postparto, sí, en el mundo, ¿verdad? Sí. Nosotros no tenemos esos valores, pero hay algunas que están así, no están así depresivas como para tratarse o para internarse, pero sí la puérpera, la que tuvo recién baja, es que vos andás a 1000 y de repente tu revolución es a 0 con tu bebé, que solamente, sí, demanda todo y sí, la, sí, puérpera también a veces es muy... Es relegada, cambio, sí, es un cambio muy grande y a nivel hormonal, sí, también. O sea, las mujeres somos seres hormonales y te imaginas después de 9 meses de estar segregando un montón de hormonas cuando se tiene el bebé, eso cambia. Sí, así y los últimos tiempos no duermen las pobres, sí, embarazadas, no tienen lugar y, sí, después que quieren orinar cada tanto. Sí. Y después otra vez el niño que a la, claro, noche parece que se despierta, sí, esto. Sí. No, y cuando es tu primer bebé que no sabes ni qué es lo que es la contracción y de repente sentís, de repente crees que ya van a ser, todavía no es. Sí. La embarazada necesita mucha contención. Sí, prepararse, no, uh-huh, solo regalo, prepararse realmente, sí. Así mismo. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte. Bueno. Y a la vuelta continuamos charlando aquí en El Doctor en Casa. Doctora Miriam Duarte, y queremos saber cuáles son los embarazos de riesgo y cuál es la atención médica que tiene IPS para estos embarazos de riesgo. Desde hace unos años tenemos nuestro consultorio de alto riesgo. En el prenatal, todos los consultorios, tanto de las periféricas, entonces detectan el embarazo de alto riesgo, que pueden ser de causas maternas, fetales, la mamá hipertensa o la mamá obesa, uh-huh, la mamá diabética, o alteraciones en la placenta, por ejemplo, las placentas previas, o los bebés que tienen problemas, ¿verdad? Alguna cardiopatía, alguna malformación o algo, entonces eso se deriva al consultorio de alto riesgo. Este sí funciona en el hospital con los médicos que hacen alto riesgo. Uh-huh. Y depende de eso si va a poder seguir ambulatorio o si a veces hay que internarle porque la paciente viene de lejos y requiere hacer unos, claro, cuantos estudios, se hace resonancias magnéticas si es que el bebé tiene problemas, ¿verdad? De órganos para, uh-huh, estudiarle al bebé. Entonces se internan en alto riesgo, que es una sala de 21 pacientes, ¿verdad?
donde tenemos los médicos, unos médicos bien especializados en alto riesgo, los jefes allí, y nuestra sala tiene una particularidad de que está pegada al quirófano. Si hay alguna algo, si por ejemplo alguien tiene un sangrado, que es lo que dan las placentas previas, entonces en menos de 3 minutos ya está en el quirófano, está contigo alto riesgo, una ubicación especializada, o sea, especial para eso. Y ahí ellos le siguen, ¿verdad? Si se necesita internarse, si se tiene que hacer una punción de líquido amniótico para ver algunos estudios, la toxoplasmosis, entonces se interna y luego cuando va de alta vuelve otra vez con ellos y ellos mismos, los médicos de alto riesgo, son los que le operan a la paciente. Y tenemos muchas pacientes, por ejemplo, tenemos las preeclampsias, que son las hipertensiones del embarazo. Esas antes se veían solo en invierno, pero ahora es una cuestión de siempre, sí, porque la mujer retrasa el embarazo y ya le encuentra a la mujer con una hipertensión crónica, una hipertensión de base, ¿verdad? Y esas son las que hacen preeclampsia, o las de más de 35 años, o las jovencitas también hacen preeclampsia, y esas son las que más son las que dan más prematurez, ¿verdad? Porque el bebé hace un retardo de crecimiento intrauterino. Y esas son las que son la bomba de tiempo que nosotros le decimos y las que le tenemos internadas allí. Y después las placentas previas, que es cuando la placenta se ubica, en vez de ponerse en el fondo, el útero pues es como una pera de boca para abajo. Sí. Y la placenta se tiene que poner en la cola de la pera. Sí. Pero si la placenta se pone en el cuello de la pera o del útero, es lo que es la placenta previa y da mucho sangrado. ¿Por qué? Porque la placenta es como una plantita que hace ramificaciones y está preparado para ramificarse en el útero, pero no en el cuello de útero. Claro. Y da mucho sangrado que a veces pueden provocar la muerte de la mamá y sin mamá no hay bebé. Y es peligroso. Es súper peligroso y está muy... Es una patología que está creciendo en porcentaje porque las pacientes por la cesárea, ¿verdad? Todas tienen su cesárea electiva, una cesárea, dos cesáreas, tres cesáreas, esos son factores de riesgo importantes. No me digas que la cesárea, o sea, si tenés una o dos cesáreas, tenés más posibilidad de tener placenta previa. Altísima, sí, altísima. Eso no sabía. Altísima posibilidad. ¿Y hay demasiada cesárea ahora? Y sí, porque las cesáreas a demanda son algo que la OMS también está indicando, ¿verdad? Porque el parto tiene que ser respetado, la mujer tiene que elegir su vía de parto. Nosotros como ginecostetra tenemos que decirle, mira, a vos te conviene el parto y las ventajas del parto y todo eso, contarle lo que la naturaleza planeó, ¿verdad? Pero igual algunas no quieren y es su decisión, ¿verdad? Y entonces ahí lo que van, una cesárea, dos cesáreas, tres cesáreas, y eso sí o sí, porque son cicatrices, no queda más el útero bien normal, entonces eso hace que la placenta se coloque en una zona que no es y da sangrados, muchos sangrados, prematurez, y es un alto riesgo para las mujeres. Claro. Y hablando de los riesgos, ¿qué, por ejemplo, ustedes atienden en urgencia? Y en urgencia atendemos todito, tuvimos como 24.000 embarazadas el año pasado, en la pandemia tuvimos 21.000, coste que tuvimos esa cuarentena cerrada, igual porque el embarazo pues se considera impostergable, ¿verdad? Claro. Se cerraban los consultorios, el consultorio ambulatorio no atendía, venían toda la urgencia. Y ahí tenemos, depende, en el primer trimestre vemos dolores, infecciones, abortos, tuvimos 980 abortos el año pasado. Dios mío. 980, ese es nuestro promedio más o menos, entre 900 abortos. Después, entre las 32 semanas antes del término, las roturas prematuras de membrana, las preeclampsias, la diabetes que no se compensan. O sea, todas consultan por urgencia porque ese es nuestro canal de donde entran a las pacientes. Claro. Entran las pacientes y si va a tener parto, va a salir parto, si no, alto riesgo. Uh-huh. Ahora que estamos en pandemia, tenemos una sala de cohorte donde entra la paciente, se le hace su test de COVID. Y si viene negativo, entonces pasa a la sala de alto riesgo porque es COVID free, ¿verdad? No, no hay... Claro. ¿Y cuántos casos de urgencia ustedes atendieron, por ejemplo, el último año? ¿Tenés idea? Y 24.000 pacientes aproximadamente. Mucho es. Un montón. ¿Y los bebés nacidos en qué semana de embarazo se consideran prematuros? Y prematuros son las que no llegan a 37 semanas y ahí hay una amplia gama de estar el prematuro entre las 32 y las 36 que es prematuro, ¿verdad? Y después está el prematuro muy prematuro y el prematuro extremo, es más o menos así como los neonatólogos se dividen, ¿verdad? Y los muy prematuros o extremadamente prematuros son menos de 25 semanas. ¿Y qué cuidados necesita un bebé prematuro y qué
servicios tiene IPS para esos bebés prematuros? Y los bebés prematuros requieren oxígeno. Eso realmente en IPS el servicio de neonatología es un servicio descomunal, ¿verdad? Porque ellos están atendiendo ahí a todos los bebés que nacen. Tuvieron 1.300 prematuros el año pasado, ¿verdad? Nosotros tuvimos 6.000 nacimientos, ellos 1.300. Y ellos es los que más se encargan de darle los cuidados, el surfactante, que es cuando el bebé no formó todo su pulmón. Sí. Y le van controlando. Está muy bien equipado el servicio, que trabaja muy de la mano con nosotros. Claro, es otro servicio, pero sí. Te pregunto porque es famoso, es el tema de los bebés prematuros que se le ponen en las incubadoras. ¿Hay suficientes incubadoras? ¿Cómo es el tema? Sí, la doctora Dina Carrera, que es la jefa de neonatología, siempre como de decir, le hace el lugar. No, nunca en IPS, nunca tuvimos ese problema de no tener gracias lugar. A Dios. Porque realmente el servicio tiene que crecer más, por lo que cada vez es un fenómeno, cuando el bebé va a tener problemas o el embarazo va a tener problemas, entonces la paciente viene a nuestro hospital porque eso es realmente nuestro fin, ser del alto nivel, alto riesgo. Entonces siempre vamos a tener un porcentaje mayor de cesáreas, mayor de prematuros, porque tienen que venir al hospital. Mayor cantidad de personas también que claro, de encarnación viene la paciente porque allá no tienen las condiciones aún para hacer. Y en los partos, ¿hay mayor cantidad de partos vaginales o mayor cantidad de partos por cesárea? No, nosotros tenemos más cesáreas, sí. Tenemos como 50... Es como que se puso en moda eso. Sí, pero nosotros no operamos por moda realmente. No, ya sé, pero es la elección de la persona. Pero como yo te había dicho antes, la OMS también dice la mujer tiene el derecho. Es más, hay mujeres, o sea, que se considera a veces violencia obstétrica si es que la paciente quiere tener cesárea y vos no dale parto. Claro. Eso nosotros tenemos que hacer como psicólogo también a veces para darle el beneficio, para explicarle por qué es importante que el parto. En el parto, las contracciones del parto hacen que el bebé haga ese surfactante del pulmón, entonces corta el cordón y el bebé respira mejor. La mamá a las 24 horas ya está de pie para atenderle, ya le puede dar mamar, porque cuando tiene una cesárea sin indicaciones, vamos a decir, la cesárea no duele durante la cesárea. No. Es una super operación. Sí, es una operación mayor de muchas complicaciones y que también tiene sus morbilidades, se pueden infectar, por más que vos tengas todos los cuidados, sí o sí puede haber también infecciones, porque la vagina está ahí en comunicación, si bien cerrada por la bolsa, pero no sabes vos si es que no hay un bichito o un germen que se infiltró y tenemos muchas infecciones respiratorias, tanto nuestras como de otros servicios, y no solo nosotros, seguro que todos los ginecólogos del país ven infecciones y son infecciones que llevan 20 días internadas, salen bien, pero 20 días vos internada que vos te tenías que estar en tu casa. Claro, disfrutando ya ese bebé. Claro. Pero como decís vos, es la decisión de cada mujer, pero es bueno instruir, que la persona, que la mujer tome la decisión con conocimiento de los pros y los contras. Así mismo. De cada... Y eso el consultorio es muy importante y también ahí la lactancia, ¿verdad? Porque la lactancia sabemos que tiene unos beneficios enormes, pero no es tan fácil dar de mamar. No. Tiene que, desde el primer día ya se tiene que decir qué cuidados, cómo vamos a ir preparando ese pezón para la lactancia, para que después el bebé tenga todos los beneficios que tiene una lactancia. Claro. Qué maravilla, qué lindo. Qué lindo hablar contigo. Vamos a hacer un pequeño corte, seguimos hablando aquí en El Doctor en Casa. Volvemos ya. Hablando de nacimiento, de embarazo, de todo lo que tiene y brinda, las atenciones que brinda el IPS en toda la parte obstetricia. Y también queremos hablar, porque sabemos que se han realizado cirugías intraútero. Contanos un poquito eso, doctora. ¿Cuándo se hace eso? ¿Qué experiencia tienen ya en IPS? Bueno, la cirugía intraútero en el mundo se hizo hace más de 10 años, más de 10 años, ¿verdad? Y nosotros empezamos en el 2019 por iniciativa del neurocirujano, que es el doctor Elio Marín.
es una cirugía, el mielomeningocele es lo que reparamos fetal. Es un defecto del tubo neural, o sea, de la columna del feto que no se forma todo. Entonces, al no formarse quedan abiertas y entonces las raíces nerviosas de la médula quedan expuestas. Uh-huh. Y la cabeza también va creciendo, acumulando líquido cefalorraquídeo porque la columna no, vamos a decir que no hace, el líquido cefalorraquídeo pues circula de la cabeza a la médula y así. Por la columna. Por la columna, sí. Y por el cerebro. Entonces, al quedarse ahí, anclado a las raíces nerviosas, crece la cabeza, que son las hidrocefalias. Sí. Y eso es lo que nosotros reparamos. Eso se repara al nacer. El niño tiene que, cuando nace el niño con eso, 24, 48 horas, los neurocirujanos nacen. Reparan. Pero en el mundo se probó que eso se podía reparar en el feto, porque ¿qué pasa con esa raíz nerviosa cuando va llegando el término de la gestación? El líquido amniótico como corroe esos nervios y quedan inservibles. Corroe porque es muy... Sí. Los grumos al último tramo del embarazo, eso hace que esos nervios se quedan como así acartonados. Entonces se vio que si se opera dentro del útero y se cierra esa membrana, tenemos mucho mejor resultados de los niños al nacer. Eso no se cura, pero nacen con menos hidrocefalia, porque ellos nacen y se tienen que poner esa valvulita, y esa válvula cuando nacen con la cabeza grande por la hidrocefalia, van creciendo ellos y ellos tienen que cambiar esa válvula mucho tiempo en toda su vida. Y cada cirugía es un riesgo de infección y generalmente estos niños mueren después por infecciones, meningitis. Entonces, al reparar dentro del útero, eso por lo menos disminuye a 40% la posibilidad de tener esa derivación, y inclusive pueden llegar a caminar, depende. Y eso empezamos en el 2019, llevamos 7 casos operados. Operamos entre las 19 y 27 semanas porque el diagnóstico se hace con la ecografía morfológica, que se hace entre las 20 y 24. Empieza a sospecharse ya en la ecografía de las 11 semanas, pero como que se confirma en esa edad gestacional, y entonces ahí arrancamos con las cirugías intrauterinas. Es una cirugía que requiere un equipo multidisciplinario de los neurocirujanos, de nosotros los ginecostetras, de los anestesiólogos. Y nos preparamos como desde el día antes, porque la paciente tiene que estar útero inhibida, le decimos. Le ponemos un medicamento ya en la madrugada para que el útero esté relajado. Se hace una incisión en el útero parecida a la de la cesárea y ahí se expone la columna del bebé y el neurocirujano repara por capas todos los nervios y cierra la columna. Y después nosotros volvemos a reparar el útero y introducimos otra vez adentro del cuerpo materno y ahí controlamos 48 horas porque realmente duele mucho para la embarazada. Porque en la cirugía al bebé se le anestesia. Se hace también anestesia al bebé para que se quede quieto. Claro. Y las primeras horas el bebé está quieto, pero después va sintiendo dolor, como que patea claro, a la paciente en su cicatriz, en su herida, y eso produce mucho dolor. Es una cirugía que, como te digo, tenemos 7 casos, porque es una patología que va uno en 200.000 en embarazo. Como nosotros tenemos 6.000, 7.000 embarazos, casi 2 al año es nuestra proporción de pacientes que tenemos que tener. Y la cirugía en sí, las 7 cirugías en sí fueron todas un éxito, porque dentro de la cirugía puede haber desprendimiento, el bebé puede bajar sus latidos y tener que nacer antes de tiempo. Las cirugías sí fueron un éxito. De los 7 bebés, uno falleció porque nació prematuro y por la prematurez y por otras patologías que tenía, falleció lastimosamente el último que tuvimos. Pero los otros 6, la mayorcita ya tiene 2 años, el otro va a cumplir 2 años también, por lo menos se paran y vamos viendo, porque ahí recién van a saber si van a atajar el pipí, si es que van a caminar, pero hay un equipo de mielomeningocele en el instituto donde ve el nefrólogo, le ve la fisioterapeuta. O sea, y le hacen el seguimiento. No es operar y nació, sino que es... Se hace el seguimiento. Pero nosotros vimos de los que nacieron, los 7 que nos tocó ya operar, ninguno hasta ahora requirió válvula. O sea, que su cabeza no crecieron más, porque igual pueden crecer. Eso es lo primero, la mayor ventaja de la cirugía. El niño sí o sí se va a operar, al nacer sí o sí, pero tiene muchísima más ventaja
operarse dentro, sí. Y las mamás son unas heroínas porque duele, les duele mucho. Porque uno normalmente se opera o una cesárea o algo, ¿verdad? Y la cicatriz se queda y va cicatrizando. En claro, cambio, y vos te quedas quieta y ni te mueves, porque te mueves, claro, y te duele. Pero si tenés a alguien que te está pateando. No, y después crece. Crece tu útero, crece tu panza, claro, y nunca tiene oportunidad de hacer ese reposo tu herida, sí, y le duele todo el embarazo. Claro. Son unas campeonas. No, y al bebé también, Anga, le duele una vez que le pasa la cirugía. Bueno, no podemos saber. No sabemos realmente. Pero ellos, se estimaríamos, ¿verdad? Por lo que sabemos, que como es piel y todo eso, ellos van a estar mejor. Pero la mamá lo que siente, porque va creciendo igual el útero. Claro. Y se estira. Se estira. Y después, cuando operamos, le hacemos la cesárea, a veces vemos que están un poquito abiertas nuestras heridas y todo eso. Y sí. Pero nuestras mamás, las siete que confiaron en nosotros, son unas campeonas, porque nosotros todos los días abrimos útero y sacamos bebé. Sí. Pero no, ahora nomás lo que abrimos, operamos y le dejamos otra vez adentro, ¿verdad? Claro. Y el neurocirujano es un genio, porque es así, es dos centímetros la incisión con sus lupas, ellos operan, ellos son unos genios. Porque eso, cuando crece con 7 centímetros de diámetro esa lesión. También cuando nosotros lo operamos antes de las 27 semanas, son 2 centímetros, que claro, es más fácil de reparar, microscópico, pero más fácil. Claro, claro. Para nosotros es un lujo. El de Chile nos escribieron para ser parte de la comunidad latinoamericana que repara estos defectos. Tenemos que llegar a 10 casos para ser reconocidos como centro latinoamericano, ¿verdad? Pero vamos, así que ya estamos en el mapa. Claro. En Ciudad del Este también se hace, ¿verdad? Pero yo no conozco los casos de allí, pero nosotros sí tenemos 7 casos. También hacemos casos para pacientes que no sean aseguradas por convenio del ministerio. Llevan un poco de papeleo, pero con el ministerio, porque el ministerio nos apoya también, claro, en eso, porque hay una medicación, como te dije, que es la útero inhibidora, que nosotros ahora no tenemos en el instituto, que nos da el ministerio, porque son pacientes de Paraguay, vamos, claro, y el ministerio nos da, sale 9 millones de guaraníes, y ellos nos dan para que podamos hacer nuestra cirugía. Y somos como eso que cambian rueda del rally. Porque nosotros entramos, operamos, salimos, todos los ginecostetras, entran los neurocirujanos, reparan, después volvemos a entrar y después les hacemos el seguimiento a las mamás. Un trabajo cronometrado y de equipo. De equipo, así es mismo. Comenzamos, de las 4 de la mañana ya tiene que la paciente tener su medicación, porque para las horas de la cirugía esa medicación ya tiene que estar en su nivel máximo en sangre. Y después esperamos temprano, las 7, nos movemos todo. La cirugía en sí, neurocirugía, dura 50 minutos, ¿verdad? Pero todo el... Lo anterior, sí, y lo posterior. Y 48 horas es nuestro riesgo realmente de riesgo de desprendimiento de placenta. Nuestra última paciente lastimosamente rompió bolsa y tuvo que venir prematuro el bebé, y era muy prematuro y falleció lastimosamente. Claro, qué pena, pero qué bueno saber todos los otros casos exitosos también en algo que antes no se hacía, y se tenía que esperar que nazca ese bebé, operarle ahí y que ande con la sonda y que todo esto que nos estuviste explicando, o sea, sí, que... Y es una, esa válvula, por ejemplo, tiene muchas complicaciones, como te digo, va creciendo el niño, ahí tiene que cambiarle, a veces no hay, a veces se tienen que ir a entidades del Estado para conseguir... O tienen, no sé, vamos a ver, nuestra nenita, la Iris, se llama la niña más grande, que va a tener 2 años y medio, por ahí vamos a ir viendo cómo evoluciona. Claro. Gatea, por lo menos, ya, claro, se para. Claro. Las otras son chiquititos todavía. Qué lindo, qué lindo. Y este tipo de cirugía se puede hacer a cualquier tipo de embarazada. O sea, obviamente que el bebé tenga el problema, pero... A no ser que tenga la patología, una patología materna muy grave que no tolera una cirugía, a cualquier mujer. Pero el bebé, si tiene otra malformación, no se puede, porque no va a tolerar, no sabemos, ¿verdad? Claro. Ya nos tocó rechazar pacientes que tenían otras malformaciones y no pudimos operar, ¿verdad? Pero claro, tiene que tener solamente ese defecto. Qué fantástico. Bueno, qué lindo todo lo que nos contás, doctora, todo lo que podemos encontrar en IPS, y qué lindo eso también de que tienen el convenio con el Ministerio, sí, de Salud, porque IPS es de los asegurados, pero en estos casos, como este, por ejemplo, cuando no hay otro centro que haga esto en nuestro país, entonces es uno de los mejores, entonces está el convenio con el Ministerio de Salud, y también se operan las mamás que
que no son aseguradas de IPS. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a hablar de, hablamos ya de los partos, de todo, de la planificación familiar, de la importancia de la planificación familiar. Y lo interesante es que planificar no quiere decir no tener hijos. El nombre ya te dice, planeas cuántos, cuándo y cómo querés tenerlos. Porque eso es, es una manera responsable de tener familia. Y de cuidarte vos también, por supuesto. Bueno, de esto hablamos a la vuelta del corte. Ella es médico, no le leí todo. Ella es médico cirujano, es especialista en ginecología obstetricia, es especialista en medicina legal y ciencias forenses y es jefa del servicio de obstetricia del Hospital Central del IPS. Está con nosotros acá contándonos todo lo que hacen y qué lindo es estar en ese lugar, doctora, del nacimiento, de ver las ilusiones y de... No sé, yo me imagino vos ahí viendo un bebé que nace y decís, Dios mío, ¿qué le deparará la vida, verdad? Ojalá tenga una vida sana, feliz, ojalá esa mamá también, ojalá todos los nacimientos fueran así de alegría. Sí, realmente, sí, el bebé trae una bendición al mundo. Nuestras pacientes se preparan mucho y nosotros queremos ser parte. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque no cualquiera te permite estar en ese momento único. Tan íntimo y único. Único, la verdad que sí, es algo para toda la vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y lo que decíamos para hablar un poquito de cuál es la importancia de la planificación familiar y explicar... Insistir, todos sabemos ya, pero muchas veces uno dice planificación familiar, pastilla anticonceptiva, no sé qué, no tener bebés. No es tan así. ¿Cómo es el tema de la planificación familiar? Como decías hace rato, es decidir cuándo y cómo vamos a tener nuestro hijo como persona y como pareja. Porque no es traer, embarazarse nomás, porque ya hablamos de todos los riesgos que puede traer un embarazo. Uh-huh. Como dice una compañera, el embarazo no es para todas, pero nosotros tenemos que ponerle para todas, claro, a las mujeres en condiciones a las que quieran embarazarse. Sí. Y la planificación familiar en pareja, por ejemplo, algo que se tiene que comunicar, tiene que decidirse, y el profesional en el hospital, por lo menos, le brinda todo lo que hay, ¿verdad? No es solamente, como vos decís, pastilla, ¿verdad? Le tiene que explicar todos los pros y los contras de cuál método le conviene más, ¿verdad? Tanto los métodos de barrera o los métodos anticonceptivos hormonales o inyectables, la forma de colocarse. Porque nuestra paciente a veces, ¿vos estás buscando bebé? No. ¿Y cómo? Me voy a la farmacia y la de la farmacia me aplica lo que quiere. Y cuando quiere. Claro. Y, o si no, la amiga le dice, y eso no es tan, no tiene que ser así, se tiene que ir. Nosotros en el instituto tenemos todos los días planificación familiar. Ese es un consultorio especial porque los otros tienen 12 pacientes por el tema, ¿verdad? Pero eso tenemos 18 turnos por, o sea, personas por turno, dos turnos por día. Tenemos, le ofrecemos ahí las pastillas, los preservativos, el té de cobre, o sea, depende de qué quiere, para hasta cuándo, si mucho tiempo o ahora nomás, todo eso tiene todas, claro, sus características y depende de cada una. No, depende de la edad también. De, ¿verdad?, la edad, y no lo que le va a tu compañera de trabajo te va a ir a vos. Claro. Eso es lo que tenemos que saber, es un traje a medida. O sea, lo que tenemos que ir viendo, bueno, yo soy hipertensa, soy gordita, bueno, esto me va a venir bien, ¿verdad? Porque yo no quiero bebés. O si cuando quiera, entonces sí va a ser fácil al suspender volver a tener la oportunidad de embarazarse. En el instituto también tenemos, y que es a veces siempre fue un tabú, vamos a decir, lo de la ligadura de trompas. Antes decía que no cubría el seguro y que no se podía hacer y que esas cosas, pero no es así. Nosotros hacemos ligadura de trompas en el parto,
posparto, sí, en la cesárea, y también hacemos a la que no se decidió en aquel momento y ahora sí, ahora ya no quiero más, no quiero más hijos, entonces también le internamos. ¿Eso es definitivo? De para siempre, esos, ajá, son de definitivos, ya. Esos y las vasectomías, uh-huh, esos son definitivos ya. Hay técnicas, ¿verdad?, de microcirugía por video laparoscópico, para poder recanalizar las trompas, pero realmente tiene que ser una persona decidida. Y claro, antes, por ejemplo, no, tuvo dos hijos, no, todavía vas a querer más. Antes el profesional mucho también infería en el deseo, sí, de la paciente. Ahora, por ejemplo, si tiene un hijo, ya no quiere y está decidida, pasa con nuestra psicóloga y ella, si ella está decidida, no es que está pasando por, claro, un mal momento, le hacemos la ligadura de trompas también sin estar embarazada. Eso, por ejemplo, algo que no se sabe porque creen que el seguro no cubre y no es así, ¿verdad? Porque es la planificación familiar, es algo, un fundamento de nuestro servicio y también del instituto, ¿verdad? Porque la embarazada, la que se embaraza sin estar preparada, acarrea muchos, sí, problemas a la familia, al instituto, a la salud pública. Claro. Y tenemos, también teníamos los dispositivos liberadores de hormonas, que también son de larga duración, que se colocan allí, que como somos como el té de cobre, liberan hormonas y se pueden quitar a los 5 años. Tenemos una amplia gama, ahora también estamos por incluir en el cuadro básico, o sea, está ya incluido ahora el implante, el implante subdérmico, que va más bien para las poblaciones adolescentes o algo que son 3 años, que se pone aquí bajo el brazo, que también libera hormonas, ¿verdad?, que es local, ¿verdad?, y entonces sirve también como anticoncepción. Qué interesante, súper interesante todo lo que nos contaste, doctora, pero se nos acaba el programa. Queremos agradecerte que viniste, tu paciencia, tu pasión, el amor que le pones a lo que haces. Y qué gusto los asegurados de IPS y las aseguradas de IPS que van a estar ahí y a ser tan, pero tan bien atendidas. Yo agradezco la invitación y yo hablo en nombre, como te dije hace rato, de 100 médicos que tengo, ¿verdad? Esto yo no lo hago, ellos hacen, ellos atienden a los pacientes, ellos operan, ellos hacen el parto, atienden alto riesgo el consultorio, y las 200 enfermeras que tenemos también en nuestro servicio, que sin ellas no se puede, sin las enfermeras no se puede, ellas son nuestro motor, las que nos ponen todo a mano y a nuestra disposición para que podamos hacer nuestro trabajo. Nuestro servicio es un servicio grande, no por menos se le dice la maternidad más grande del país. Somos una familia y queremos que nuestras pacientes estén felices. Qué lindo. Gracias, doctora. Gracias. Te esperamos en otro programa. Bueno, y nosotros nos despedimos. Qué lindo programa tuvimos hoy. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Mi bebé tenía la espina bífida, más bien conocida también como mielomeningocele. Es una enfermedad, diría, que se da en la parte de la espalda del bebé, en la parte de abajo. Y esa parte se le operó. Y yo me enteré en una clínica privada. La ginecóloga era de IPS, pero yo en ese entonces no tenía IPS, por eso me iba al privado. Ella me comentó cuando yo me hice la ecografía morfológica, donde se veía todas las partes de mi bebé. Ella me comentó más o menos a las 21 semanas y yo tenía tiempo hasta las 27 semanas de tener todos los estudios y de tener la operación, porque pasando las 27 semanas este tipo de cirugía ya resulta casi imposible de hacer. Casi 60 millones en Ciudad del Este no iba a salir solamente la cirugía aproximadamente, y realmente tuvimos acá la mano de Dios y las manos de los profesionales que nos ayudaron, que fueron instrumento de Dios para que yo pueda acceder a este tipo de cirugía. Ellos me ayudaron a tener este seguro, inclusive ellos, para que yo pueda acceder a la operación y también a muchos estudios que yo tendría que estar teniendo para poder operarme justamente. Todo se cubrió, todo. Lo único que nosotros estábamos pagando era el tema del seguro. Y los médicos realmente se sorprende, cada especialista se sorprende por el proceso de Abraham, porque él está dentro del rango niña excelente.
en cada consulta no hay nada de que agravarse, no hay nada que se agravó o no se tuvo que someter a otro tipo de cirugía. Realmente ellos se sorprenden por el proceso de Abraham, por la evolución de él, y él está súper bien, gracias a Dios y gracias a ellos, porque cada mes se vienen controles nuevos. Hoy en día él tiene la cicatriz ahí, y también detrás de él tenemos mi marido y yo también. Yo en el sentido de la operación, y emocional y físicamente también. Y mi marido detrás mío también. Ya la familia entera tenemos una pequeña cicatriz que nos está fortaleciendo día a día. El doctor en casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS, avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.